bueno, quien realmente sí se estrelló y bien feo, porque yo creo que esta mujer sigue alucinada. Yo en un tiempo la llamé y le puse negrita presuntuosa a Eva John, porque se lo había ganado y con creces. Porque tiene pues sus aires de diva, esos aires que ya no le quedan a nadie, sobre todo nosotros que dependemos del público, del cariño de ellos, del respeto de ellos. Y tenemos que respetarlos igual. Eva y yo tuvo una bochornosa actitud, una terrible, terrible desplante que le hizo a su público, que le esperó 2 horas hasta que ella le dio la gana de presentarse a las 10:30 de la noche un concierto anunciado para las 8 de la noche, y la señorita llegó 10:30 de la noche. El público incómodo, con el frío que había en el círculo militar, con el viento, el cansancio, personas de edad, familias enteras, para escucharla cantar. Sin embargo, la señorita llegó y dijo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Si artistas extranjeros acá los esperan todo lo que quieren, que no sé cuánto. Y bueno, pues, el que no se siente bien, acá saliendo nomás a la izquierda, pasan colectivos como cancha. ¿Y qué cosa hizo la gente? Ofendidísima, se levantó más de la mitad de la gente y se fue del auditorio del círculo militar. Esa Eva John, eso es lo que te consigues, porque al público no se le maltrata. El público del que vives, aquel que te encumbró. Y estas son las imágenes terribles que las hemos conseguido en internet, que la gente pudo grabar, como dije, de esta vergonzosa actitud de Eva John. Hay que pedirle disculpas a este público de corazón. Nunca jamás se le maltrata así al público, Eva. Aterriza ya. Merida presuntuosa, aterriza, porque esta vez yo creo que te aterrizaron. Compré esta porquería. Disculpen las expresiones, pero es indignante que se burle de nosotros. Ay, Dios, el chongazo en el que está metida Eva John es de no creerse. Un escándalo lo que pasó durante su concierto del sábado por la noche en el Círculo Militar. ¿A qué hora creen que estaba programado el show? 8:30 de la noche. ¿Y a qué hora creen que Evita pisó el escenario? A las 10:30. ¿Y qué fue lo primero que soltó Eva? Escuchen. Para irse a ver los espectáculos internacionales, no me digan que empiezan puntuales. ¡Cuartano! 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 Increíble. No pide disculpas. Normal nomás que la hayan esperado por más de 2 horas. Y para colmo, se compara con los shows internacionales que, según ella, siempre empiezan tarde. ¿Perdón? ¿Está justificando su tardanza? Con razón las pifias. ¡Chao! Muchísimas gracias. ¡Chao! ¿Qué pasa? Veo alboroto. ¡Mariana! Bien. Llegan, se van, ¿cómo sí, es? ¡Lo vamos! ¿Se van? Sí. Ok. ¡Ingrata! ¡Malcriada! Depende de dónde vayan. En la esquina, saliendo a la izquierda, pasan colectivos como cancha. Gracias. ¡Malcriada! ¿En la esquina pasan colectivos como cancha? ¡Ay, no! No puede ser. No puede haber salido con semejante frasecita. ¡Qué arrogancia! Con razón la gente ha empezado a irse. ¡Qué terrible ver a tantas personas mayores que caminan lento, irse en Guam nomás, sintiéndose insultados! Yo me paré, que fue la única que se paró, y todavía me dijo, no te escucho ni Michi, ¿qué dices? Y le dije que era una falta de respeto, de que no haya llegado a la hora, y todavía se burla, me dijo, devuélvele la plata a la señora y que se vaya. ¿Esa es una manera de expresarse? Es una manera de expresarse, que tenga respeto, porque el nivel que ella ha sido una mujer humilde, y el nivel que lo tiene ahora, lo tiene gracias a qué, al público, y el público merece respeto. Así que se baje el piso. Gracias. Esta señora
viene, se presenta 2 horas y media tarde, no pide disculpas, encima insulta al público, ¿no? Le dice, bueno, si ustedes no están contentos, váyanse. Y si quieren, les devuelvo sus entradas. Yo he pagado 60 soles, pero no hay nadie que nos diga a dónde reclamar las entradas. Así no se puede. Eso es el colmo de la falta de respeto, y creo que es un poco de la ignorancia que tiene esta mujer al tratarnos como si nosotros fuéramos la última escoria de este país. ¿Qué le pasa? Nosotros somos los que venimos a pagar nuestras entradas para que ella pueda salir adelante. Una actitud bastante malcriada, ¿no? Hacia nosotros, que le hemos dado oportunidad, no le hemos pifiado, sin embargo, por esa segunda actitud ya decidimos retirarnos. La primera vez que vengo a verle me voy a amargo, porque así ha abusado, despreciado a la gente, en vez de pedir disculpas, dice vayan a la esquina y tomen su colectivo. ¿Escuchaste, Eva? Esta es la voz del público, que es la voz de Dios. Atenta, porque están molestos, pero son bien sinceros. 2 horas estuvimos esperando. Ni siquiera pusieron música, ni siquiera pusieron video, muriéndonos de frío. A la derecha está la combi. Vayan ahí, tomen su combi. ¿Qué se cree ella? ¿Le devolvieron su plato o no? No, estamos acá por eso. Lo que queremos saber. La plata sí, no, o sea, que ella se quede con la plata. Eso es lo que nos indigna. Cuando siempre pagan su platón para irse a ver los espectáculos internacionales, no me digan que empiezan puntuales. ¿Cómo nos va a decir eso? O sea, porque llega, o sea, ella tampoco es Mara Anthony, ni es Jennifer López, ¿quién es él? Y ni siquiera ellos. Yo he ido a un concierto de Alejandro Sanz y empezó en punto. ¿Al final de todo le devolvieron su plato o no? No, estamos acá por eso. ¿Qué pasa? Veo alboroto. ¡Mariano! Bien. ¡Chao! Llegan, se van, ¿cómo sí, es? ¡Nos vamos! ¿Se van? Sí. Ok. ¡Ingrata! ¡Mariano! En la esquina, saliendo a la izquierda, pasan colectivos como cancha. Gracias. Y ahorita está lleno porque han abierto y están entrando. Está entrando gente de la calle, está entrando para llenar los huecos, nada más. Ay, Eva. No en vano le decían negrita presuntuosa. Y sigue el show, las pifias, las quejas. Y la criolla sin disculparse. Por el contrario. Esta noche pensé que era una de las mejores de mi vida. Obviamente lo va a ser. Pero esta píldora amarga nadie me la quita. No puede ser. Eva se siente ofendidísima. Ya pues, mujer, reacciona. Y escucha a Jimmy Santi, testigo del show, respaldando la posición del público. Bueno, estaba programado para las 8:30 y empezó a las 10:30. En 45 años de cantante, jamás he llegado tarde, ni borracho, ni a destiempo, ¿verdad? Porque tengo una responsabilidad muy grande para con el público. Ella debió ser más humilde. Su petulancia la ahorcó, porque fue una salida en estampida de las personas que no estaban de acuerdo en lo que ella decía. Bueno, hace tiempo que ella tiene estos arranques de petulancia. Yo creo que, Eva, tienes que ser un poco más humilde. Yo tengo 50 años en el arte y soy humilde. Aprende a ser humilde. ¿Aprender a ser humilde? Eva, yo, quizás sea mucho pedir, pero que empiece por ser educada, porque recién cuando todo este maltrato trascendió, recién Eva utilizó su face para disculparse. Negra presuntosa, mira que me estoy muriendo. ¿Muy tarde para poner el parche? ¿Se vio obligada por las circunstancias? En todo caso, lo que nadie olvidará son las palabras que le salieron del fondo, sobre el escenario, frente a un público para quienes esta es la verdadera Eva John. Esta. Muchísimas gracias. ¡Chao! ¿Qué pasa? Veo alboroto. ¡Mariano! Bien. ¡Chao! Llegan, se van, ¿cómo sí. es? ¡Nos vamos! ¿Se van? ¡Sí! Ok. ¡Ingrata! ¡Mariano! Depende de dónde vayan. En la esquina, saliendo a la izquierda, pasan colectivos como cancha. Gracias. ¡Mariano!
Realmente fue una pachotada lo que dijo.